¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Freddy Jiménez y esto es Visita mi muro. ¿Quién es más dichoso? Lucas 7:23 dice así: y dichoso aquel que no pierde su fe en mí. ¿Has oído la historia de Fran Ocelek? Cuando leí acerca de él en un artículo publicado en la página web de la BBC, me quedé con la boca abierta. Resulta que Frano se ha ganado la fama de ser considerado como el hombre más dichoso del mundo. Su dicha comenzó en 1962, cuando el tren en que viajaba se descarriló y cayó en un río. A causa del accidente, muchas personas perdieron la vida. Pero Frano salió nadando del río con apenas algunos rasguños. Al año siguiente, en 1963, nuestro amigo abordó un avión. El viaje fue placentero hasta que uno de los motores dejó de funcionar. Cuando el avión iba en picada, la puerta se abrió y Frano salió disparado de la aeronave, poco antes de que ésta se estrellara. Todos los pasajeros murieron. ¿Y Frano? Pues al salir despedido del avión, cayó sobre una pila de heno y logró sobrevivir. En 1966, el autobús en que viajaba se precipitó a un río, pero Frano, una vez más, logró ganarle la partida a la muerte. Sobrevivió también en dos ocasiones en que su auto estalló en llamas. En 1995, fue arrollado por un autobús, pero nada de gravedad. Al año siguiente, perdió el control de su vehículo, cayó por un despeñadero y el automóvil ¡pah!, explotó. ¿Y Frano? Se salvó al quedar enganchado en un árbol. No creas que todo termina ahí. En el 2003 ganó casi $1 millón en la lotería. Al leer su historia me he preguntado, ¿quién ha sido más dichoso que Frano? ¿O yo? He volado docenas de veces y nunca he tenido problema con ningún avión. He recorrido cientos de miles de millas en automóvil y hasta ahora no he tenido ni un solo accidente. Como no soy adicto a los juegos de azar, jamás he gastado un solo centavo en un boleto de lotería. Sí, creo que Frano ha sido dichoso, pero yo me considero más afortunado porque nunca me he visto en una situación que atentara contra mi vida. ¿Has pasado por peripecias como las de Frano? Creo que tanto tú como yo tenemos inmensas razones para sentirnos gente dichosa. Pero nuestra mayor dicha radica en que seguimos confiando en el cuidado protector de Jesús. Los hashtags para hoy son: numeral, soy dichoso; numeral, tengo buena suerte; numeral, Dios me protege; y por supuesto, numeral, Esperanza Colombia TV. Dios te bendice.